Isis, pues después de lo que pasó el viernes pasado, prácticamente en la antesala para poder disputarse, es que en algún momento se da el duelo de máscara contra cabellera que también tú pedías. Pues así es, lo repito, lo dije y lo repito, todo puede pasar. Desafortunadamente, pues no tuve ese acoplamiento necesario con quien es mi pareja y ahora estamos aquí de cara a cara en homenaje a dos leyendas. A pesar de todo, estoy muy contenta, ¿no? Yo creo que es un gran evento y ambas parejas vamos a jugarnos nuestro mejor repertorio ahí arriba, porque pues evidentemente yo quiero salvar mi incógnita. Mis compañeras pues están igual, ¿no? Cada quien quiere salvar su respectiva máscara y ambas cabelleras. No sé qué pueda pasar, de verdad que pues yo lo hablé con Vaquerita, ¿no? O sea, y por ahí escuché también que hace rato dijo que yo no había llegado porque le tenía miedo. Yo no le tengo miedo, yo no te tengo miedo, Vaquerita. Que tengo que tratar de acoplarme contigo es una cosa, pero pase lo que pase, en homenaje a dos leyendas, de que te quedas pelona, te quedas pelona. ¿Te sientes en desventaja, pues, en ese sentido de que, bueno, ella es una rival realmente para ti y están las otras dos rivales en la esquina contraria? Pienso que en un momento detonante sí puede ser una desventaja, más sin embargo yo lo repito, voy a tratar de acoplarme lo más que pueda con ella porque pues yo sé el tipo de rivales que tenemos enfrente, ¿no? Una poderosísima Marcela con toda la experiencia del mundo y con castigos muy muy fuertes y Metallica que también pues es una rudaza. Entonces yo estoy consciente del reto que viene para nosotras este viernes, estoy consciente del potencial de mi pareja, de qué tanto podemos pues darles batalla, ¿no? Y encontrar la mejor estrategia porque, pues de verdad te repito, lo primordial es salvar la incógnita. Reina Isis, si el próximo viernes, en dado caso llegas a distancia final, el ganar la cabellera de Vaquerita significaría consagrarte, en el caso de que tú pudieras perder tu máscara, ¿sería tu retiro? Pues mira, en un determinado momento en el que yo quedase con Vaquerita, a mí no me importa toda la experiencia del mundo que yo sé que tiene, porque sé que es muy buena luchadora. Para mí definitivamente sería un gran logro tener la cabellera de alguien tan experimentada como ella. Y en dado caso de que ella y yo quedásemos y pues no sé, en un momento de mala suerte, de mala racha, de desventaja, pasar a lo contrario, la verdad que no me preocupo, jamás he pensado en nada parecido al retiro ni nada por el estilo, al contrario, pase lo que pase, siempre hay que darle para adelante. Reina Isis, nos mencionas, estás mentalizada en lo que puedan hacer Marcela y Metallica y para allá va la preparación. ¿Tienes algo preparado por si se da la situación de tener que enfrentar a la Vaquerita? ¿Ya tienes algo ahí en caso de llegar a esa situación? ¿O nada más estás en lo que es Metallica y en lo que es Marcela? No, yo creo que, bueno, desde la semana pasada para acá, pues sí he tenido días muy estresantes mentalmente hablando de conflicto, pensando en cada una de las posibilidades, en cada uno de los escenarios, en dado caso de acoplarme con Vaquerita, de salvarnos, en dado caso de tener que enfrentarme a ella. Entonces sí he tratado como de mentalmente poner mis ideas en orden, los castigos que yo tengo, también evaluar las desventajas que tiene Vaquerita como rival ante mí. Entonces sigo pensando en todas las opciones, sin embargo pues confío en mí misma y estoy segura también de mis herramientas luchísticas ahí arriba. ¿En qué momento te llega y qué te significa ser parte de este homenaje a dos leyendas? Pues yo creo que a pesar de cómo se manejó el torneo, de quien fuera perdiendo expondría sus respectivas máscaras y cabelleras, a mí me encanta siempre tener como ese punto exacto para estar en este tipo de eventos, ¿no? No es la primera vez, entonces yo sé de antemano que de por sí la catedral impone. Cuando hay más en un evento de esta magnitud, de los primeros cañonazos del año, eventos fuertes, entonces sé todo lo que conlleva y pues nada más que agradecida con mi casa por seguir siendo pues parte de este roster principal de Amazonas. A lo largo de la carrera de Reina Isis, una persona importante que ya no está, es el Arcángel.
¿Qué crees que te hubiera dicho de cara a esta función tan importante donde quizás podrías exponer la máscara? Primero que nada, pues yo creo que estaría muy feliz, ¿no? De ver pues esta semilla que él plantó aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre, que nadie tenía tanta fe, creo que como él, en Reina Isis, en su creación, y creo que en este momento me diría, échale ganas, güera, échale ganas y pa'lante, no te rindas, saca hasta de donde ya sientas que no tienes energía, ese último suspiro para darlo todo ahí arriba. ¿Qué significa este próximo viernes el homenaje a Ringo Mendoza y también al señor Montero? Pues yo al profesor Ringo Mendoza le tengo mucha estima, mucho aprecio. Yo lo llegué a conocer aquí en el gimnasio de la Arena México cuando empezaba mis entrenamientos también en la clase de la tarde, y tengo pocos pero muy buenos y gratos recuerdos con el profesor Ringo. Entonces para mí es un honor estar en el homenaje a dos leyendas con él, sobre todo presente. Eso es muy importante. Isis, bueno, primero, ¿cuál fue tu experiencia que te llevas al haber hecho la dupla con Vaquerita? ¿Y cuál sería tu propuesta con ella para este viernes salvar tu incógnita y también su cabello? Es algo muy contraproducente, porque como empezó esta rivalidad, pues desde el primer momento es algo que le llamó la atención a la gente, no es una rivalidad que gustó. Y te voy a decir que el viernes pasado no fue del todo desagradable. Hubieron chispazos en los que sentí que sí podía, a pesar de esa rivalidad, pues ser una buena mancuerna con ella. Incluso se sintió la vibra de la gente al momento en que salimos en las presentaciones, que dijimos, bueno, vamos a echarle candela a esto, órale, nos intercambiamos las presentaciones para que se vea también, ¿no?, que desde lo que puede ser lo más mínimo estamos tratando de poner ese granito de arena en ambas partes para acoplarnos. Y pues sí hubo chispazos en los que fue agradable para mí tenerla de mancuerna, porque pues, lo repito, ¿no?, ella es una luchadora con toda la experiencia del mundo también, y siempre para mí es muy grato, sea rival o del mismo bando, pues compartir el ring al lado de ellas, porque yo sigo aprendiendo, ellas me siguen transmitiendo todos sus conocimientos en una u otra cosa, entonces tengo todos los escenarios bien planteados. Isis, ¿qué mensaje le mandas a tus rivales, a la Metálica y Marcela? Que tengan cuidado, porque sobre todo Metálica ya sabe que no soy una reina Isis fácil de vencer. La apuesta está hace 2 aniversarios, y pues a Marcela nada, ya sabe que sigo empujando fuerte y que voy a darlo el todo por el todo ahí arriba. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.